No tienes idea de lo que va a pasar. No, Penny, no lo hagas. ¿Qué vas a hacer? ¿Y arruinar la sorpresa? Tendrás que mirarlo. Hola, Tracy. ¿Cómo te va? Bien. ¿Tú qué tal? Muy bien. Todo el mundo cierre la boca. Hay mucho por hacer hoy. Sí, y a los que quieren pasar por payasos, les advierto no arruinar mi mañana. ¡Oigan! No fui yo. Oiga, señor Lance, debería comer solo una lata de frijoles por día. No es divertido. Burrito, burrito. Voy a llegar al fondo de esto. El fondo de esto está en sus pantalones. ¡Qué divertido eres! Claro. ¿Una máquina de gases? ¡Listo! Alguien gastó el dinero de su pensión en una estúpida broma. ¿Dónde me quedé? Bueno. ¡Ay, por Dios! ¿Calzón de corazoncitos? ¡Dejen de reírse! ¡Fue el único par de boxers que hallé esta mañana! ¿Quién hizo esto? ¡Dígalo ahora! ¡Qué inmaduro eres! Oye, yo no hice eso. Les juro que cuando encuentre al culpable, va a pagarlo. Sus acciones tendrán consecuencias en la vida, ya verán. Lo aseguro. Oye, si tú no lo hiciste, ¿quién lo hizo? Oigan, chicos, ¿quién hizo esa broma al pobre señor Lance? ¡Merece una ronda de aplausos! ¡Ay, qué bueno es! ¡Ay, Dios mío, Matt! Eres el más bromista de la escuela. Pues pronto verán más. ¡Solo espérenlo! Pero siempre jugamos en el receso. Bueno, se lo debes a Matt, que se interpuso entre Tracy y yo. Sabe que le agradan los bromistas. Y cuando ella pase, tengo que hacerla reír mucho más que hace un rato. Escúchame, no tienes que exagerar para hacer que le gustes. Ah, creo que sí. ¿Ves a Benny ahí? ¡No voltees! Va a funcionar, amigo. Él quiere robarme el pastel. Pero si tengo una oportunidad, tendré que subir el nivel de mis bromas. Ahí viene. Oh, gracias por tu ayuda, Greg. Sí, amigo, cuando quieras. ¡Qué gran energía tienes! ¡Qué divertido! ¿Dónde conseguiste eso? Ten, dale un traguito. No quiero. Anda, bébelo, amigo, es solo un traguito. Aguarden, chicas. ¿Cómo detesto a ese chico? No me dio risa. Gracias por hacerlo, amigo. Te debo una. Es la última vez que caigo. Debes parar esto de las bromas antes de que sea tarde. No, terminará cuando lo haya vencido. O cuando te metas en problemas. Pero nunca va a pasarme. Tranquilo. Benny, ¿qué es lo que te ocurre? ¿Tienes idea de lo que me tomó hacer esa salsa boloñesa? ¿Qué es eso? Desgraciado, querías matarme. No, le juro que fue un accidente. Yo solo... Ay, ¿por qué? Y es lindo. ¿Por qué ves tu teléfono? Porque es casi tiempo de mi gran sorpresa. Espero que no sea una broma para mí o para otro maestro como hiciste ayer. Ay, no, claro que no. Tengo algo mejor en mente. Mira, si voy a vencer a Matt, entonces él... tiene que ser mi próxima víctima. Sé que le interesa a Tracy, por eso le pagué a un chico para que... ¡Ah, mira! Ahí viene, justo a tiempo. Observa eso. Ahí va. ¿Para mí? Sí, de una admiradora secreta. ¡Ah! Oh, gracias. ¿Tú lo hiciste? Oye, déjame quitártelo. Tal vez lo necesite. ¡Qué sujeto! Así será. Bueno, acepto el reto.
Por supuesto. Benny. Sí, yo estaba esperándolo, pero... Es horrible. ¿Qué tienes? ¡Caíste! Matt, esa fue una pésima broma. Ni siquiera fue divertida. Esa fue mejor que la tuya. ¿Cuándo vas a darte por vencido? No hasta verte derrotado. ¿Qué estabas pensando? Yo solo te devuelvo lo que tú hiciste primero. Porque sabes que me interesa Tracy y querías que te hiciera caso a ti más que a mí. ¡Sí! ¡Me interesa Tracy! Espera, ¿Tracy? ¿Creíste que era por Tracy? Amigo, no seas tonto. Estuviste intentando superarme para impresionarla. Y sabías que me interesaba y quisiste quitármela. ¡Espera! No me interesa Tracy, sino su amiga, So. Creí que te interesaba y querías quitármela. A ver, ¿estuvimos peleando este tiempo por un malentendido? Increíble. Bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Hacemos las paces? O, ¿por qué no? Nos unimos y las impresionamos a las dos. ¡Exacto! ¿Pero a quién vamos a usar ahora? ¡Que me des tu dinero! ¡Oh! ¡Sé que sí tienes! ¿Qué están viendo? ¿Piensas lo mismo? Molestamos al chico malo para que nos vean como los buenos. ¡Eso es! ¿Estamos listos? ¡Esto está casi listo! ¡El chico no sabe lo que le espera! ¡Pau! Hola, Tracy. ¿Qué onda, So? ¡Hola, chicos! No sabía que ya eran amigos. Creí que se odiaban a muerte. ¿Qué cosas? Fue solo un par de bromas. Sí. ¿Cierto, amigo? Somos amigos. Te quiero. Oigan, ¿pero el locker no es de otro chico? ¿Ese locker? Es que Matt y yo vimos a este tipo robar dinero y decidimos darle su merecido. Y ya nos vamos porque no queremos estar aquí cuando llegue. Vamos, ya, deprisa. Vámonos. Deprisa. Se llevará una gran sorpresa. Sí. ¿Fue ese chico? Sí, fue él. Él dice que le has robado dinero. ¿Qué? No, jamás lo había visto. ¡Es mentira! Ayer me quitó el dinero y mi teléfono. Y vi que los puso en su locker esta mañana.
Es un iPhone 12 con cubierta verde. Si abro tu locker, ¿encontraré su teléfono adentro? ¿Crees que lo abrirá? Espero que no lo haga. No puede registrar mi locker. Tengo derechos. En serio, mírame. ¡Lo hiciste a propósito! ¡Era una trampa, ¿no es cierto? No hice nada, lo juro, señor. ¿A dónde van? Ustedes dos querían detenerme, ¿no? ¿Qué? ¿Tuvieron algo que ver con esto? ¿Nosotros? Ay, no, pero, no diga no sé eso. ¿Matt? Solo estábamos contentos de que esté aquí, señor. Ay, por favor, debí imaginarlo. Ustedes dos siempre están haciendo bromas. Tú, lárgate aquí. Hablaremos después. Me aseguraré de que ambos estén una semana suspendidos. Se los advertí. Sus acciones tienen consecuencias en esta vida. Y ahora ambos estarán en problemas. En cuanto me quite todo esto. Odios de empleo. Bueno, ni modo. Oye, al menos lo están disfrutando. ¿Es verdad? ¿Crees que este es el momento? No sé si esa fue una buena idea, pero son muy atrevidos. Sí, son muy divertidos. Gracias. Bueno, nos preguntábamos... Sí, tal vez quieren salir con nosotros. Seguro tendremos mucho tiempo libre, ya que estamos suspendidos. ¿Quieren salir en una cita doble? Sí. ¿Qué tal el viernes en la tarde? ¿Qué es tan chistoso? Su error. Nos encantan las personas que nos hacen reír, pero no los chicos que se portan mal como ustedes. Sí, y ya vamos a salir con otros chicos el viernes. Esperen, ¿con otros? ¿Quién es? ¿Greg? ¿Doc? Hola. Hola, Matt. A ver, ¿ustedes van a salir con Tracy y Zoe? ¡Me traicionaste, hermanito! Lo siento. Intentamos hacer que pararan, pero no escuchan. Sí, y la verdad tienes otros problemas que atender. ¿Con quién? ¿Con el señor Lance? No me refiero al señor Lance. Me refiero a... Bueno, ¿querían molestarme? Están muertos. ¡No, por Dios!